El paquete lácteo. ¿Qué es el paquete lácteo? El paquete lácteo es un conjunto de medidas legales desarrolladas con el objeto de mejorar la transparencia, el equilibrio y la estabilidad de la cadena de suministro del sector lácteo. Cuenta con dos herramientas fundamentales: el contrato y las organizaciones de productores, OPEs. Lo primero de todo es la oferta. El comprador debe presentar una oferta al ganadero al menos 2 meses antes de la entrega de la leche. Sirve como base para el inicio de la negociación libre entre las partes y tiene que incluir todos los elementos del contrato y una duración mínima de 1 año. El ganadero es el único que puede rechazar la oferta de la duración mínima de 1 año del contrato y, además, gana fuerza en la negociación agrupándose en organizaciones de productores. El contrato. El contrato es obligatorio en todas las transacciones comerciales de suministro de leche. El objetivo es contar con contratos de larga duración que aporten estabilidad. Los principales elementos del contrato son: identificación de las partes, el suministrador y el comprador; objeto del contrato, la entrega y la adquisición; el precio, que puede ser fijo; variable, utilizando los índices de referencia que favorecen los contratos de larga duración; o mixto. El volumen de leche en litros, con un porcentaje de tolerancia máximo de más menos el 10%, el calendario de suministro y la duración del contrato. El contrato se cierra con el acuerdo entre las partes. El primer comprador debe informar del contrato al FEGA a través del registro de la operación en Infolac, mediante la declaración en la aplicación LACDEC. Si tienes alguna pregunta o necesitas alguna aclaración, no dudes en consultar los folletos informativos y la información de apoyo en la web del Ministerio de Agricultura. Es un mensaje del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España.